soy el gobernador suplente de Cabildo Unido en el Recuerdo Páez de Corinto. Hoy pues nos encontramos llevando a cabo la comisión política en relación con la preparatoria del tercer congreso zonal de la Chambuela Kigüe, donde estamos en un previo análisis como Corinto, proponiendo como plan de vida de Chachahuala lo que sería el ideal, que sería lo mejor, de acuerdo a los sueños y las aspiraciones de nuestras comunidades en materia de educación, en materia de medio ambiente, en materia de gobierno propio, de territorio, tierra y territorio. Es decir, para que cada día pues vayamos fortaleciendo nuestros planes de vida de los 20 cabildos que quienes hacemos parte de la Chambuela Kigüe. Cada uno de esos análisis previos pues lo estamos haciendo en conjunto con nuestro presidente de la ONIC, Luis Fernando. Yo soy Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia. El día de hoy estamos aquí en el resguardo de Corinto, en el norte del departamento del Cauca, reunido con las autoridades de los 20 resguardos de la Chambuela Kigüe, así, analizando la situación política y el contexto de paz en el país, en el que hemos socializado un poco las apuestas que el movimiento indígena tiene en este contexto. Dentro de esas apuestas se destaca la instalación de la instancia étnica de alto nivel que quedó consagrada en el capítulo étnico del Acuerdo de La Habana para adelantar el proceso de seguimiento, monitoreo e implementación del Acuerdo de La Habana. Esa comisión, esa instancia se estará instalando el próximo 31 de enero en la ciudad de Bogotá. Tendremos nuestra primera sesión de trabajo con la comisión de seguimiento integrada por el gobierno y las FARC para definir la composición de este espacio, su funcionamiento, su agenda de trabajo y la operatividad del mismo. En ese sentido, también hemos hablado sobre los temas importantes, que todos son muy importantes, pero hay algunos asuntos urgentes que abordar en la implementación de estos acuerdos. Dentro de esos elementos está todo el paquete normativo que se va a expedir vía fast track en el Congreso de la República y las facultades presidenciales que tiene el señor presidente de la República por 6 meses para expedir decretos. Entonces, tenemos rápidamente que definir un protocolo de consulta y de concertación de todas esas normas, de cómo vamos a participar y cómo se van a incorporar las propuestas de los pueblos indígenas de Colombia. Ese es un tema urgente, prioritario, que queremos trabajar rápidamente y esperamos que, digamos, esos temas sean recogidos por parte del gobierno nacional y se pueda adelantar el proceso de consulta y concertación. Y bueno, los otros temas, definir los protocolos para las consultas de los PD, de todos los planes de sustitución, de cómo vamos a participar de las circunscripciones territoriales de paz, de cómo va a ser la implementación del acuerdo en su conjunto. Es decir, hay gran expectativa de cómo se va a desarrollar este proceso y los pueblos indígenas a través de sus organizaciones vamos a jugar un papel muy activo y determinante para la implementación de los mismos. Y los exconsejeros de la CIN y actuales consejeros de la CIN, ya que ellos en el día de hoy nos traen a socializar como preparatoria dentro del marco de todo lo que tiene que ver con los planes de vida, porque tiene que ser un plan de vida único como el gran territorio de la Chambuela Kigüe. Bueno, mucho gusto, yo soy Nelson Lemus, hago parte del equipo de planeación de la Chambuela Kigüe ACIN. Estamos reunidos aquí en este sitio muy simbólico del Guanábano con el propósito de animar y de motivar el congreso que vamos a tener como Chambuela Kigüe con las 20 autoridades y toda la comunidad del 15 al 21 de junio, que va a ser en TOES. Estamos en la fase preparatoria. La idea es que sea un congreso que nos permita evaluar, revisar todo el trabajo que hemos venido haciendo como proceso, el tema de territorio, de liberación de la madre tierra, de CISPI, de educación, de salud. Bueno, y hemos tenido la oportunidad de presentarles a todos un cordial saludo, de debatir, de revisar el tema de,
del AIC, pues dando a conocer la situación, lo que venimos haciendo. Podemos decir que es un buen balance, sin embargo tenemos la crisis financiera por toda la política de gobierno nacional, por todo el tema de la UPC, aunque hay apoyo diferencial, pero está la UPC hectárea y por ser la población de la ICE una población joven, entonces los recursos realmente no nos llegan los que dice el gobierno, sino tenemos un déficit de entrada de esos recursos para 2017 de 12 mil millones. Sin embargo, la organización, el proceso y todos estamos empeñados en que este ejercicio va a continuar y por eso los invitamos a todos a que nos ayuden, que realmente trabajemos mancomunadamente para que nuestro esfuerzo no sea perdido y la salud de todos y cada uno de ustedes realmente sea beneficiada. Todos los temas que en el marco de autonomía y gobierno propio hemos venido construyendo, es muy fundamental que esa revisión, que esa evaluación se haga con la comunidad, que miremos vacíos, errores que hemos cometido, lesiones aprendidas y con eso nos proyectemos a 20, 30 años más de Congreso. Y en este contexto de construcción de paz es mucho más importante porque para nosotros lo que hemos venido construyendo están en el marco del plan de vida, están en el territorio y es lo que tenemos que seguir fortaleciendo y avanzando. Por lo tanto, con los mayores, con la Guardia Indígena, con las mujeres, con los jóvenes, con todo el tejido que tenemos de comunicaciones, de educación, de salud, entre todos vamos a evaluar y proyectarnos 30 años más de vida de la Changua La Kiwe en relación con el CRIC y con la UNIC y también un aporte que le podamos dar a los pueblos indígenas en América Latina, de la mano con Bolivia, con México y también con los pueblos a nivel universal. Como actuales líderes, lideresas, nos corresponde eso, garantizarle un buen territorio, unas buenas condiciones de vida para que nuestros pueblos, para que nuestros 20 pueblos en el norte del Cauca, a través de la Changua La Kiwe, proyectos o planes de vida sigamos previendo.